Ya, habría que tener. Arratsaldeon. Ongi etorri guztiok, bai ona etorri zaretenak, fisikoki eta baita internet bidez gurekin zaudetenok ere. Bienvenidas, bienvenidos. Eskerrik asko Joseba, zure liburuaren aurkezpen honetan mailan egoteko eman didazu aukeragatik. Efectivamente, agradezco de corazón a Joseba que me haya invitado a acompañarle hoy en la presentación de su libro. Paso a relatar unos hitos en el currículum de Joseba que nos pueden dar idea de su trayectoria, sin extenderme demasiado, para no quitar tiempo a nuestro principal cometido de hoy, que es hablar de su libro, hablar del libro que acaba de publicar. Primero desde la mesa, nosotros dos, como una horita o así, luego media hora más, así, en coloquio general. Joseba Ezeolaza Latorre es pamplónica, muy joven, porque eres prácticamente 20 años más joven que yo. Es autor del poemario Apuntes de Servilleta, que se publicó en 2009, del libro Caminos Coz y otras historias del 36, publicado en 2017, y ha publicado en 2019 Tras la pista de Federico García Lorca. Es colaborador habitual de los periódicos Diario Vasco y Diario de Noticias. La Asociación de Prensa de Navarra lo designó parlamentario revelación durante la legislatura 2007-2011. Fue impulsor del Parque de la Memoria de Sartaguda, creado en homenaje a los navarros y navarras asesinadas tras el golpe de Estado de 1936. Fue también redactor de la Ley Foral de Memoria Histórica, aprobada por el Parlamento Navarro en 2013. En 2017 recibió en Madrid el Premio a la Solidaridad por su apoyo a la causa de los bebés robados, siendo él uno de los impulsores de la ley correspondiente en Navarra. Ha sido y es miembro activo y militante de colectivos y asociaciones varias, entre las que voy a citar por destacar una, que es la que nos une, y que es además la que organiza esta presentación, Gogoan, Gogoan, por una memoria digna. Como su nombre indica, y se puede leer en nuestro blog, Gogoan por una memoria digna es una apuesta, y cito, por una memoria digna como derecho de las víctimas y de la sociedad vasca en general. Una memoria que deslegitime la violencia y que sea pedagógica para prevenir situaciones como las vividas en Euskal Herria los últimos 50 años. Cuando nos presentamos, era la primavera de 2019, dijimos, y vuelvo a citar, argi eta garbi bereizi behar ditugu lehena eta geroa. Geroaldi horretara biktimen duintasuna baino ez dugu eraman behar. Gainera, uste osoa dugu indarkeria oinazea baino ez dela izan, eta ez duela balio etorkizuna eraikitzeko, gizakiari eragindako bidegabekeria batetik abiatzen baita. Si queréis más información sobre nuestra asociación, se pasará una hoja en la que os podéis apuntar, se os mandará información o podéis echar un vistazo a la página de internet www.gogoan.org. Bueno, este sucinto recorrido que he hecho por la trayectoria de Joseba es suficiente para darnos pistas sobre ese eje tan importante en su currículum, que es la sensibilidad ante el dolor, el sufrimiento. La Guerra Civil Española, los niños robados, ahora ETA. Creo que estamos ante un libro importante que ojalá se lea ampliamente para así avanzar en el momento histórico en el que estamos. Nos sitúa con precisión Marta Buesa, que Joseba, has tenido el privilegio de que te haga el prólogo y de que te vaya a presentar la semana que viene en Vitoria, y yo he tenido la suerte de tener su prólogo para preparar esto. Marta Buesa nos sitúa, digo, cuando pregunta cómo sanamos el tejido social en una comunidad en la que el silencio sepulcral que ha dominado siempre al pueblo se mantiene. Una comunidad en la que vivimos tan cerca y tan lejos al mismo tiempo. Algo más tarde dice que hay que remover la comodidad en la que viven aquellos que se empeñan en que olvidar es el remedio. Activar la conciencia, repite una y otra vez. Durante la lectura de tu libro, Joseba, hay una sensación permanente de lo importante que es saber para sentir. ¿Cómo condiciona lo que sabemos, lo que conocemos, nuestra sensibilidad?
o cómo esta sensibilidad puede abotargarse, anestesiarse, cuando no sabemos o podemos hacer como que no sabemos. Creo que este libro, por lo que nos cuenta y sobre todo por cómo nos lo cuenta, por el ángulo desde el que nos obliga a mirar a nuestro pasado reciente, tan reciente que es presente, tiene toda la intención de no permitirnos olvidar, de que no podamos no saber. Ya en el título, Joseba, aparece una constante del libro, los detalles. ETA, la memoria de los detalles. Y el primer capítulo se titula Los detalles de la memoria. ¿Por qué te parecen tan importantes el acercamiento a la víctima como individuo? El detalle de su vida cotidiana, el nombre, los apellidos del asesinado, el nombre de su mujer, el día, el lugar, la calle en la que ocurrió, a dónde iba, si iba a hacer recados o iba a trabajar. ¿Por qué nos es eso ahora tan necesario? ¿Cumples la propuesta del historiador Pere Nora que tú mismo citas, de dar a conocer, hacer sentir, hacer comprender? Antes de entrar a la pregunta, es difícil, especialmente difícil esta presentación, porque estáis entre el público los que habéis escrito el libro, en realidad, ¿no? En Pamplona hubo alguna persona, en Bilbao alguna persona, pero hoy, por lo que sea, aquí estáis más, de más número de los que han estado en Pamplona y Iruña, ¿no? Y da un poco de pudor haber hablado de todos vosotros, de todas vosotras, y ahora explicar el asunto, ¿no? Yo creo que si algo me di cuenta en el trabajo de la memoria histórica es que llegábamos a la gente más fácil si bajábamos las historias generales y abstractas al suelo duro de los apellidos, de los sufrimientos concretos, ¿no? Matan al panadero Cándido Cuña por vender pan a la Guardia Civil en Rentería. Su mujer, Benita Bocanegra, está 3 días en la puerta de casa esperándole, incapaz de gestionar el impacto que tiene la violencia, ¿no? Saber eso es tremendo, ¿no? Ahí te das cuenta de que, y es una de mis obsesiones en el libro, que la violencia no solo tiene un impacto en el momento contemporáneo de la muerte, sino que el impacto de la violencia o la réplica o el terremoto de la violencia dura tanto como duran la vida de las víctimas, ¿no? Y eso es impresionante, es decir, una víctima va a estar toda su vida con esa sama, ¿no? Con ese peso. Y yo creo que ponerle esas anécdotas o hablar de esos detalles, creo que además nos ayudan a la empatía, ¿no? Sin conocimiento no es posible la empatía. El paso previo de la empatía es el conocimiento de las cosas, ¿no? Entonces, hacemos poco si hablamos de las 853 víctimas, porque es que eso no nos dice nada, ¿no? Yo prefiero hablar de qué es lo que le pasó a Nayara, ¿no? O qué es lo que le pasó a Pachi, ¿no? O qué sintió Beatriz cuando abrió el buzón y vio 3 esquelas con los nombres de sus 3 hijos, ¿no? Estos días, a partir de las presentaciones y del impacto mediático que está teniendo el libro, me doy cuenta de que hablar así, de esos detalles, tiene un fuerte poder pedagógico. Y estamos aquí para enseñar lo que pasó, ¿no? Y yo creo que el bajar a la letra pequeña del terror, creo que es una buena forma para transmitir lo que sucedió, ¿no? Y forma parte además del deber de memoria. Hay en tu libro reflexiones, hechos, datos, citas, muchas citas. No hay más que ver la bibliografía, que es una herramienta muy interesante que ofreces para quien quiera seguir leyendo a partir de tu libro. Pero a pesar de que hay mucha cita, no se hace nada pesado. Son citas breves de autores y autoras que son como frases agarradera en algunas reflexiones o frases trampolín para pasar a la siguiente reflexión. Tienes un ritmo periodístico y una forma a menudo poética y nos vas llevando de la mano sin dejarnos casi respirar, sin dejar que nos aburramos.
Y una razón para esto son los trompicones, porque sin previo aviso el discurso salta, salta de la reflexión general a la cita, de la cita a la narración de un detalle, de un atentado y al detalle, como dices, ¿no? Y aunque estas historias individuales son tu soporte narrativo, yo creo, en el libro, y vuelves una y otra vez a ellas, hay temas que desarrollas como reflexión de una manera más ensayística, temas de los que ya vienes hablando estos años precedentes en tus artículos de prensa, por ejemplo, el de la guerra civil, ¿eh? La guerra civil española, el franquismo como razón explicativa, justificativa de ETA, al que dedicas fundamentalmente el capítulo 4, que se titula El mito antifranquista. Un mito legitimador que ha intensificado, según dices, y te cito, la ceguera de buena parte de la sociedad. Yo creo que sigue siendo vital aclarar esto. Mencionas concretamente dos fantasías de las que nace la teoría del conflicto. Me has planteado tres super temas. Yo no te planteo temas. Voy a entrar. Sí. En la mesa para... Yo creo que una de las enseñanzas de la memoria histórica tiene que ver también con los errores que se cometieron en la transición, ¿no? En la transición se le dijo a las víctimas, a la sociedad, no recordéis. Para construir un futuro, ¿no? Es decir, se creyó en una ficción que era que la convivencia, reconciliación, están por encima de la justicia, como si una cosa no fuera parte de la otra, ¿no? Y yo digo, no repitamos ese mismo error. La convivencia es importante, pero tiene que ir de la mano de la justicia. Sin justicia es muy difícil construir convivencia, ¿no? Entonces, nazco de ahí. Nazco de esa preocupación, ¿no? Y además, como militante de un partido, de un ámbito de la izquierda alternativa o de la izquierda radical o de la izquierda que está a la izquierda del PSOE, si me permitís, creo que nosotros nos hemos acercado, y yo a nivel personal me acerqué a las víctimas de ETA lleno de matices y de peros. Y de explicaciones políticas, ¿no? Y cuando alguien se acerca a una persona que ha sufrido algo tan extremo como la violencia o como la muerte, ese acercamiento tiene que ser limpio, no tiene que ser lleno de matices y de peros, ¿no? Y creo que ahí parte de la izquierda, la que yo he representado cuando era parlamentario concejal, creo que nos hemos acercado con unas anteojeras políticas. Creo que hemos sido víctimas también de un proceso de autoengaño que nace en el mito antifranquista, que se basa en un autoengaño clarísimo. Elegíamos la víctima número 2, Melitón Manzanas, y la número 9, Carrero, y a partir de ahí construimos todo el mito antifranquista, ¿no? Y olvidábamos a las otras 42 víctimas que también ETA asesinó antes del 75, ¿no? ETA mata a 13 personas en la cafetería Rolando antes del 75, hace desaparecer a los tres jóvenes gallegos, al taxista Fermín Monasterio, a guardias civiles y a policías armadas, ¿no? Y es desde ese mito, creo que ha hecho muchísimo daño y creo que ha facilitado una conexión emocional, si no política, sí emocional, de alguna parte de la izquierda con ETA y con el mundo y la cosmovisión de la izquierda abertzale, ¿no? Y hemos sido responsables de que eso siguiera durante muchísimo tiempo, ¿no? Eso también, esta última cosa que me has preguntado, nace también de otra fábula, ¿no? De otro gran mito. Cuando le damos ese mito antifranquista o ese poder antifranquista o esa autoridad antifranquista a ETA, estamos planteando dos grandes mentiras, ¿no? Una, que ETA representaba al conjunto de la sociedad. Y no es cierto. O sea, hay una vía de vanguardia autorreferencial. Y eso ha sido un desastre en la izquierda, ¿no? Cuando la vanguardia ha sido autorreferencial, ha sido un desastre siempre, ¿no? Y además... le hemos planteado ese mito antifranquista desde la idea de la homogeneidad de la sociedad. Como si aquí no hubiera gente que pensaba diferente. Como si no existiera pluralidad. Como si todo el mundo opositara al franquismo de la misma forma, ¿no? Yo, sin querer meter la cuña publicitaria, yo también estos días estoy diciendo que, además, hay otra cuestión que también me preocupa en estos debates que estamos teniendo ahora en el proceso postviolencia, que es el de la inevitabilidad de la violencia, ¿no? La violencia fue evitable,
no fue una fatalidad. Que hubiera una dictadura, que hubiera un contexto político, no justifica que ETA matara a una tras otra 853 personas. En mil lugares del mundo hay conflictos políticos, en mil lugares del mundo hay debates identitarios, pero la secuencia inevitable no es el matar. Solo ETA, de forma autónoma, decidió matar, porque consideraron que podía ser más eficaz políticamente, ¿no? Es decir, que la violencia, a pesar de que ETA naciera en el franquismo, no fue inevitable. Y creo que a veces le hemos dado ese plus de inevitabilidad y hemos caído en la trampa de la ETA buena y la ETA mala. La ETA buena, la que actuó hasta el 20 de noviembre del 75, y la ETA mala a partir de ahí, ¿no? Yo considero que desde la primera víctima hasta la última no tuvo ningún sentido ETA, ¿no? Estamos acercándonos a otro tema de estos grandes temas de reflexión que planteas, que es el de la violencia del Estado. Dada la tendencia maniquea tan generalizada en nuestra sociedad a situarnos en bloques estancos y enfrentados, y a que toda oposición a ETA se identifique con la defensa de su represión, creo que merece la pena darle un poco de tiempo aquí a tu análisis del asunto. En el capítulo 5, creo que es la teoría del empate, dedicas muchas líneas a expresar rotundamente la necesidad de reconocer y reivindicar justicia y reparación también para las víctimas del terrorismo del Estado, para las víctimas de los abusos policiales, pero, y ahí estábamos, sin las falsas equiparaciones, sin utilizarlo de manera ingenua o malintencionadamente para justificar la violencia de ETA o para conseguir una de las más peligrosas formas de olvido, dices. Sí, yo creo que ahora mismo uno de los, dentro de los riesgos que creo que estamos corriendo como sociedad, uno de ellos, o al menos a mí uno de los que más me preocupan, es la teoría del empate, ¿no? Hay una insoportable manía de que cuando hablas de las víctimas del terrorismo de ETA, alguien te diga, sí, y la otra víctima, o las otras violencias, o lo que los otros hicieron es peor, ¿no? Y reconociendo que las víctimas del GAL, de la tortura, de la violencia policial, necesitan también, ¿verdad?, justicia y reparación, y que ahí hay también muchos debes, creo que no se puede plantear el debate de las víctimas como si unas víctimas compensaran a otras, porque las víctimas se suman. Y porque además aquí no hubo violencias cruzadas, no hubo dos ejércitos que se enfrentaran de forma legítima, ¿no? Y porque además esa teoría del empate creo que es una forma de desmemoria, porque hay una inflación victimaria. Uh-huh. Es decir, hay colectivos que cuentan como víctima a un preso que murió de un infarto en la cárcel. Y hay fallecimientos que nunca tenían que haber sucedido. Hay muertes que duelen, pero eso no les convierte en víctimas. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Entonces, yo creo que poner en marcha un relato para neutralizar otro relato es un riesgo. Es decir, la existencia de la violencia del Estado tiene que servir para deslegitimar socialmente el uso de la violencia, no para compensar o para equilibrar el balance de culpas. Y en esa aritmética hay quien nos plantea que 1936 más violencia policial más ETA igual a cero. Y ante eso creo que nos tenemos que rebelar, ¿no? Porque yo creo que a Íñigo Pascual, una persona, su padre trabajaba en Lemoiz, ametrallan el coche, él va con su padre, matan a su padre, ¿no? Le dijeron, esa contabilización de víctimas, no hay males necesarios, no hay males necesarios, ¿no? Entonces, yo creo que hay veces que se rompe la definición, el más responsable de lo sucedido. Y si todo el mundo es responsable de lo sucedido, nadie lo es. Nadie lo es, ¿no? Es decir, la teoría para no asumir la responsabilidad, porque siempre entonces habrá culpa en los demás, siempre habrá responsabilidad en los demás si aparece esa teoría del empate, ¿no? Por eso digo que esta forma de compensar violencias es una forma de desmemoria, porque no cuenta la verdad de lo sucedido. Dice Adorno, el filósofo alemán, como si Dresde justificara Auschwitz. Y digo yo, como si Paracuellos justificara Guernica. No caemos en eso, ¿no?
En esos casos no caemos en eso. Pues en este caso tampoco, ¿no? Una cosa es la declaración de que estas víctimas, las víctimas del Estado, de la violencia del Estado, del terrorismo del Estado, se merecen verdad, justicia y reparación. Y otra cosa es dar a entender que aquí pues, ha habido una especie de empate en el que todos hemos sido malos, ¿no? Esta teoría del empate en realidad no es muy original. En Francia se llama síndrome de Vichy. Síndrome de Vichy. En Inglaterra o en el mundo anglosajón se llama What about this? ¿Qué me dices de eso? Y en Alemania, el Parlamento alemán en el año 94 sacó una declaración sobre la relativización de los crímenes. Quiere decir que no es una cosa que nos pase a los vascos y a los navarros, pero sí que creo que es uno de los mayores riesgos que nosotros podamos dejar a las nuevas generaciones, ¿no? Dar la sensación de que esto fue una guerra, una especie de empate de culpas y en el balance pues todos salimos salvados. Insistes en el libro, me parece que insistes por la frecuencia con la que aparece, memoria como una actitud obligada. Y lo que tú haces es precisamente recordarnos. Este libro lo lee una sobrecogida, libre de lo que se nos cuenta y por nuestra propia capacidad de olvido. Creo que estamos moralmente obligados a leer este libro, y Patria, y ver la película, y ver Maixabel, y todas las películas anteriores. Por ejemplo, estaría muy bien que un día de tamborrada ver estas películas, leer estos libros, no compensará la injusticia que supone la tranquilidad con la que hemos vivido quienes vivíamos afectada de la sociedad. No compensará, pero nos hará mejores. Primero, individualmente, Joseba, como tú mismo lo haces en el libro, diriges reflexiones, ya has empezado aquí a hacerlo, a lo que llamas nuestro campo. Y añades que quienes en el pasado sentimos que las víctimas de ETA, su sufrimiento y sus miedos nos eran ajenos, tenemos obligaciones que se añaden por nuestra insensibilidad pasada. Quienes no supimos acercarnos a las personas que sentían dolor. Yo creo que tu autocrítica da lo que nos autoriza a narrar el sufrimiento de otros. Hablabas ahora del pudor y dices en el libro también que dices que sientes pudor al escribir. Y hablas, ya nos has hablado aquí, de cuando fuiste concejal, de tu sensibilidad sesgada, etcétera. Pero la memoria es un deber, es una obligación, es una actitud obligada. Digo que siento pudor, por ejemplo, cuando cuento el caso de la familia Zamarreño, ¿no? Todo lo que sucedió, ¿no? Y ahí digo, lo he escuchado, ¿no? Y lo he leído en otros, pero al escribirlo es como que me impactó muchísimo, ¿no? Y cuando terminé esa historia, la frase siguiente es esa, ¿no? Da hasta pudor escribirlo, ¿no? El Zamarreño te vamos a matar desde un balcón de pasajes, ¿no? La copa de champán, los insultos a su hija, ¿no? Que sus dos hermanos se tuvieran que ir, da pudor hablar de eso, ¿no? Yo he hecho un ejercicio que es, cuando estaba escribiendo y ponía fechas, yo me preguntaba dónde estaba yo en ese momento, ¿no? Había veces que casi ni había nacido yo, ¿no? Pero había veces que yo estaba ahí, ¿no? Yo fui concejal de un pueblito de 14.000 habitantes, de Cizur Mayor, y yo llevé a la abogada de Rigoberta Menchú a hablar de la presión política y de la amenaza política que Rigoberta Menchú estaba sufriendo a un salón de plenos donde casi había más escoltas que concejales, ¿no? ¿Cómo es posible que yo fuera o que fuéramos tan solidarios con mil causas y tan ciegos a lo que estaban sufriendo nuestros compañeros de corporación, ¿no? Yo iba ahí, tenía 23 años, yo iba ahí y les metía unos rollos sobre la libertad, sobre la justicia social, yo les hablaba de las pensiones y yo me iba a mi casa tranquilo y ellos se quedaban mirando debajo del coche. Yo iba a ese salón de plenos y les hablaba de los presupuestos participativos, de la ordenanza del euskera, de la corrupción urbanística y yo me iba a casa tranquilo y ellos se quedaban mirando debajo del coche, ¿no? Yo les hablaba de feminismo, en fin, de políticas juveniles, y ellos enterraban a compañeros y yo no.
creo que normalizamos que hubiera gente que no podía ejercer la política de forma normal, ¿no? Y no hay mayor anormalidad que eso, ¿no? Porque yo podía ejercer la política con tranquilidad, pero es que yo me iba a mi casa y ellos no. Yo en esa época ya criticaba de forma dura y contundente a ETA. Pero en mi debe está el paso de la ternura. Yo me tenía que haber acercado a toda esa gente y decirles, yo soy de los vuestros en esto. Estoy con vosotros. Discutimos sobre la ordenanza de Euskais o lo que queráis, pero en esto soy de los vuestros, ¿no? Yo me limité a una crítica política de la violencia, pero no me acerqué a ellos. Siento que no me acerqué lo suficiente a ellos, ¿no? Unas cosas a mí que más me han impactado es la consciencia ante la muerte, ¿no? José Luis López de la Calle se encuentra en la Plaza de la Música de Zarauz con los hermanos Landaburu y antes de despedirse, José Luis López de la Calle les dice, cuidado que vienen a por nosotros. Y luego le matan. Juan Frontlech, un alto cargo de Unión del Pueblo Navarro, después de que ETA matara a Mújica, reúne a los cargos públicos de UPN y les dice, cuidado, que esto va en serio. Es decir, ¿cómo era posible que hubiera un mundo que tenía una consciencia total ante la muerte y cómo había un sector que no éramos conscientes de eso, ¿no? Esa es una pregunta que me he hecho durante todo el libro y durante toda la charla, ¿no? Tiene que ver con cuestiones íntimas, como te he dicho, y con reflexiones de tipo político, ¿no? Pero yo creo que no supimos acercarnos como debíamos a las víctimas de ETA y no pasa nada por reconocerlo, no pasa nada por hacernos esa autocrítica y no pasa nada por llegar, aunque sea tarde. Y yo siento que este libro pues llega tarde. Has aprendido, lo has dicho aquí, lo has solido decir y está claro en el libro, ¿no?, que has aprendido de tu trabajo sobre la memoria histórica algo que te ha valido en tu trabajo actual, esencialmente la gran importancia de la verdad, el fundamento de la verdad. Y sostienes, poniendo en comparación los dos trabajos, sostienes que ahora no hay que esperar tanto como después de la guerra civil, después del franquismo, que tenemos que contar ahora, aunque eso implique cierto grado de desnudez, son tus palabras, aunque eso implique que tenemos que reconocer nuestros vacíos al mirarnos en el espejo, como estabas haciendo ahora. El reflejo de esta experiencia tuya con la memoria histórica se ve, yo creo, que a lo largo de todo el libro, pero si en algún sitio es particularmente visible, me ha parecido a mí, creo que es en el capítulo que titulas Los parias de la tierra, como un artículo también que has escrito, que publicaste en prensa. Y es un capítulo dedicado al horror de todas esas víctimas más invisibilizadas, a las socialmente más desfavorecidas, a quienes ni las instituciones han informado, por ejemplo, como el estudiante de 19 años, José Emilio Pérez Palma, asesinado en 1979 por ETA político militar, cuyos victimarios fueron identificados, pero su familia no se enteró, no lo supo hasta 40 y tantos años más tarde, 42 concretamente, y fue una chiripa a través de una entrevistadora, ¿no? Y yo estaba en esa llamada, o sea, quiero decir que es riguroso lo que cuento porque estaba yo en la llamada de esa investigadora, que es María, y fue en febrero del año 2022 cuando se enteraron 40 años después. Yo también en el libro quiero romper un mito, una sensación social que hay que las víctimas de ETA han estado pues regadas de ayudas económicas y acompañadas, ¿no? Y eso no es cierto, ¿no? Eso no es cierto. La soledad que expresan muchísimas víctimas es enorme, ¿no?
Y si me permitís, en la pirámide del prestigio social de las víctimas, abajo del todo, en la parte oscura de esa pirámide, tal vez están las viudas de los guardias civiles, las viudas de los policías y también esas personas que han sido acusadas de chivatos o de camellos, ¿no? Y son esas historias las que he intentado en parte entresacar, ¿no? Hay un chico que matan, que es carnicero, porque la Guardia Civil va a comprar ahí, ¿no? Uh-huh. Hay un caso, Francisco Medina Albala, un albañil de Granada, no tiene dinero, vive precario ahí en Granada y le dice a su mujer de irse a trabajar o a Madrid o a San Sebastián, y eligen San Sebastián porque tenía playa. Llega aquí y le contratan, la empresa que está haciendo los edificios de Inchaurrondo, le contrata para ir a trabajar ahí de albañil. No tenía ni para pagar la entrada de un coche y por eso Francisco Medina Albala va en moto a todos los sitios. Y una mañana le ametrallan a la entrada de Inchaurrondo por trabajar de albañil allí. A Ramón Díaz le asesinan por ser cocinero de la comandancia militar. No hay ninguna acusación más, ¿no? Hay otro asesinato en Pamplona, la Plaza San Francisco, que yo paso todos los días por ahí. El 1 de mayo del año 80 matan a Vidaurre y a Ollaga, ¿no? Su hijo no se enteró de la causa de la muerte, ¿no? La familia ha creído siempre que era un ajuste de cuentas, cuando había sido ETA quien la había asesinado. Ninguna institución pública llamó a esas familias para decirles, no, es que hay un culpable, es que hay una organización detrás. Quiero decir que en la parte de la autocrítica también hay una reflexión sobre el papel del conjunto de la sociedad, ¿no? El gesto por la paz de Zarauz, había o hay 14 personas activas. 8 de ellas fueron agredidas. Ellas o sus comercios. Fijaros la proporción. De 14 personas, 8 agredidas. La Casa del Pueblo de Rentería fue atacada 27 veces. 27. Es terrible. Es terrible. Y de ese tipo de cosas creo que es necesario hablar. Fijaros, cerca de la Giralda, un miembro de ETA va a matar al concejal del Partido Popular, Jiménez Becerril. Y como va con su mujer, asesina también a su mujer. Le pasa esto mismo al guardia civil Antonio, que es asesinado una noche de Reyes en Beasain. Va con su novia y matan a su novia también, Hortensia, a los dos, ¿no? Es decir, que la violencia a veces tiró por elevación. Y pasó lo mismo con dos personas, Miguel Paredes y Elena, acusadas también de ser toxicómanos en el casco viejo de San Sebastián. ¿Qué es lo que ocurrió? Que se les hizo un examen toxicológico y no eran consumidores de droga. Lo que pasa es que ETA ya había aplicado su ley de partidos y los había ejecutado, ¿no? Hay un caso, el de Mario González, un soldador de Gallarta, que lo asesinan porque creen que era un chivato del batallón vasco español, y su hija, Nelly González, que estuvo el otro día en la presentación de Bilbao, se pregunta, ¿pero quiénes sois vosotros para juzgar a mi padre, ¿no? y asesinarlo? Entonces yo creo que esas historias de las viudas, de los guardias civiles, de los acusados de chivatos, las tenemos que entresacar ahí, y ya termino con esto la pregunta. Hay un caso que a mí me impactó muchísimo, que es el de Mohamed Abderrahman. Es un policía que está destinado en Zaragoza y tiene una hija con discapacidad y no puede pagar el tratamiento para su hija, y por eso pide el traslado a Euskadi para poder cobrar los pluses. Y en el año 84 le ametrallan en la venta de Irún. Su mujer, Aisa, vuelve sola en un avión Hércules con el féretro, con sus veintipoco años, y se va a Ceuta, ¿no? ¿Cómo se sintió esa pobre mujer? ¿Cómo se sintió esa viuda de ese guardia civil que vuelve sola a casa, ¿no? Que vuelve sola a casa, ¿no? Es terrible. No sé, hay situaciones de estas que a mí me impactan muchísimo y que las he intentado recordar, ¿no?
a Vicente Zorita, por ejemplo, dirigente de Alianza Popular, le arrodillan y le pegan 7 tiros en la cabeza. Antes le meten una bandera española en la boca. Ese tipo de cosas yo creo que son las que tenemos que explicar, ¿no? Eva Gorriz, por ejemplo, Eva Gorriz, una dirigente también de Unión del Pueblo Navarro, tiene que dar a luz con 2 escoltas en la puerta, ¿no? Estos detalles son los que creo que tienen potencia para la pedagogía y construyen verdad, ¿no? Lourdes Pérez, la periodista del Diario Vasco, parece que es muy audaz cuando, para desbloquear el debate sobre los relatos, dice: es más interesante o es más importante contarnos la verdad. Y yo digo en el libro: tengamos la decencia de contarnos la verdad, tengamos la honestidad de contarnos la verdad. Habrá relatos plurales, pero tengamos la decencia de contarnos la verdad, de contar lo que sucedió. Este libro no tiene una vocación de notario, para eso está pues el trabajo que hacen pues la Fundación Foronda, en fin, el Centro Memorial, gente que sabe muchísimo más que yo, ¿no? Este libro siempre solo intenta jerarquizar algunos de los casos que a mí me han impactado, ¿no? Nuestro compañero de Gogoan, por ejemplo, Pello Salaburu, rector de la UPV, en el discurso de despedida, dice una cosa que a mí también me llamó mucho la atención. Él dice: a mí me hubiera gustado ir a los diferentes campus de la Universidad del País Vasco a explicar mi política universitaria, pero no lo hice por miedo. Lo hice por miedo, ¿no? Entre los muchos autores que citas, supongo que tus inspiradores, recoges unas palabras de Günter Grass, que dice: los escritores estamos obligados a contar los muertos y a sacarlos uno a uno de las masas de personas enterradas que no tienen nombre, sean estos amigos o enemigos, mujeres o niños. Tú quieres ampliar esta era del testimonio antes de que desaparezcan los testigos directos, dejar escritas las vivencias. Y dices algo que yo he marcado, esta vez apoyado en Imanol Zubero, concretamente en las palabras: no hemos agotado aún el tiempo del duelo, no estamos aún en el tiempo de la reconciliación. Estamos, dices tú, en el tiempo de contar las barbaridades que sucedieron y que los tiros y sus detalles nos seguirán doliendo durante al menos 3 generaciones. Pero no estamos aún en el tiempo de la reconciliación. No hemos acabado el duelo. Sí, creo que estamos en el tiempo del testimonio, y por eso cito a Imanol Zubero. Tenemos que dejarlo escrito y tenemos que contarlo aunque cansemos. Aunque cansemos, porque la memoria hay que renovarla constantemente. Aunque nosotros y nosotras creamos que la deslegitimación social de la violencia es mayoritaria, y lo es, esa memoria hay que renovarla. Yo creo que es importante tener en cuenta esto que has dicho. Los expertos hablan de que un hecho traumático como el de la violencia se tarda entre 3 y 4 generaciones en superarlo, ¿no? En nuestro caso, a diferencia de otros casos a nivel internacional, la garantía de... Siempre hay una preocupación en Colombia y en todos estos países, que es la garantía de no repetición, ¿no? En nuestro caso, esa garantía de no repetición no se basa tanto en el riesgo de la muerte, en el riesgo de que vuelva una ETA auténtica, sino que yo creo que nuestra garantía de no repetición se centra en el riesgo que tiene que vuelvan los valores y las ideas que hicieron posible la muerte. Ahí es donde tenemos el riesgo, ¿no? Por eso creo que es importantísimo trasladar a las generaciones que vienen la deslegitimación social de la violencia, ¿no? Y por eso creo que es negativo los ongi etorris y la consideración social de los victimarios, que aunque los ongi etorris hayan terminado en el plano público y formal, la consideración social hacia los victimarios hay que seguirla trabajando, ¿no? Hay murales en algunos pueblos, hay pancartas en algunos pueblos, y eso es peligroso para la deslegitimación social de la violencia,
Porque si se considera a un miembro de ETA que ha asesinado o que ha colaborado en asesinar como alguien ejemplar, se les está transmitiendo a los jóvenes que matar pudo llegar a tener algún sentido. Pudo llegar a tener un sentido. Y es ahí donde tenemos que actuar nosotros, ¿no? Yo creo que de forma ingenua hay veces que decimos la garantía para no tropezar en la misma piedra es la memoria. No es suficiente la memoria. Ajá. Los serbios tenían clarísimo qué es lo que había pasado con los nazis, pero hicieron Srebrenica. No es, o sea, solo no hace falta la memoria, hace falta algo más para la no repetición. ¿Y qué creo que es ese algo más? El corpus ético. La construcción ética, la reconstrucción ética. Por eso digo en el libro que es muy importante parar de matar, pero tan importante como parar de matar es también parar de odiar. Precisamente, podríamos seguir y seguir y seguir haciendo la lista de temas que salen. Yo he elegido los que tienen, digamos, una extensión más grande, más estructurada, pero realmente no puedo terminar sin hablar de esto, del silencio social, la cultura del odio, ¿no?, que ligas. En esta historia que hemos vivido, que estamos viviendo, hay distintos nosotros, ¿no? Está desde ETA, a la que tú dices que corresponde la crueldad enorme, pasando por esos colaboradores sin los que, vuelvo a tus palabras, el engranaje del terror no podría haberse puesto en marcha ni haberse mantenido tanto tiempo, y también quienes les aplaudieron o quienes trataron a las víctimas con agresividad. Todo ese conglomerado con el epicentro en ETA y hasta el otro extremo, que también son parte de esta sociedad, han sido, ¿no?, esa gente que silenciosamente enarbolaba una pancarta contra las violencias. Esa gente como la de Gesto, que ya has mencionado, Gesto por la Paz, a la que en el capítulo final le haces un homenaje de bastante extensión. Gesto por la Paz, que nos ha enseñado a muchos, a mí desde luego, creo que a ti también, nos ha enseñado a separar en nuestro análisis el conflicto político de la violencia. Hay quien aún no ha pasado por ahí, Joseba. ¿Cómo conseguir que esa gran parte de la sociedad se implique aquí, donde vivimos, donde si no te metes en líos, se vive también? ¿Cómo romper lo que tú llamas la rueda del silencio y la pereza? Tu caída del caballo, dices, fue en unos Sanfermines tras el asesinato de Miguel Ángel Blanco. ¿Cómo se hace lo que propones? Y vuelvo a tus palabras, profundizar de verdad en el daño que la violencia de ETA nos causó. Eso que tú afirmas es un ejercicio más humano que político. ¿Cómo romper, y vuelvo a tus palabras, todos los cautiverios mentales que hicieron posible una barbaridad como el asesinato y sus defensas para rehacer, como decías ahora, rehacer todo el tejido social y moral descosido por la violencia? ¿Cómo llegamos a los demás si la convivencia se construye en el espacio común, como dices? Yo creo que es importante que esa idea se extienda, porque hay mucha pasividad ingenua, entre comillas. Yo creo que esto que acabas de decir, han cesado los tiros, pero no podemos vivir en paz cada cual en su zona de confort. Lo que acabas de decir, ¿no? Parar de matar no es suficiente para que haya paz. Se ha modificado el mapa político, por ejemplo. Mucha gente se marchó y no ha vuelto. Pueblos en los que las listas castigadas eran castigadas, desaparecieron. ¿Cómo hacemos para enraizar lo prepolítico en la sociedad? ¿Cómo, vuelvo a tus palabras, cómo fortalecer esa parte prepolítica de nuestra democracia? Los expertos hablan de un concepto que a mí me gusta mucho, que es la paz positiva, que es algo más que la ausencia de las armas. Dicho esto, voy a volver a la primera parte de la pregunta. Yo creo que la sumatoria de silencios y de agresiones que tuvieron que sufrir las víctimas les hizo que en ocasiones seguir viviendo entre nosotros les fuera insoportable. La mujer de Máximo Casado,
el funcionario de prisiones de Comisiones Obreras, que es asesinado en el año 2000, Conchi Jaular, 2000, escribe una carta de despedida, porque se va de Vitoria, no aguanta más. Conchi, viuda de un guardia civil, Aurelio Prieto, que es asesinado en Ibarra, se va también en un avión Hércules, ella sola, con el féretro y su hermana, y se va a Mérida, a una tierra que no es la suya, porque Conchi es de Alsasua. Entonces, esa sumatoria de silencios y de agresiones ha hecho que muchísima gente, víctimas, no puedan vivir con nosotros, ¿no? Y yo creo que sobre eso creo que tenemos que hablar. Sobre las resistencias cívicas que han existido, yo creo que en Euskadi y en Navarra nos hemos movilizado más de lo que se dice, pero menos de lo que hubiéramos debido. Y cuando lo hemos hecho, especialmente en los 70 y los 80, lo hemos hecho de forma intermitente. Es decir, ha habido grandes movilizaciones ante la muerte de Ryan, grandes movilizaciones ante el asesinato de Enrique Casas, grandes movilizaciones ante el asesinato de Sebastián Aizpiri y Patxi Zabaleta en la zona de Eibar. Pero no había grandes movilizaciones ante el asesinato de guardias civiles y gente acusada de chivatos, ¿no? Eran movilizaciones entonces intermitentes, que depende qué víctimas eran, la sociedad se movilizaba. Digo en esas primeras veces, ¿no? Luego ya, evidentemente, aparece Gesto por la Paz y aquello se canaliza bien, ¿no? Pero yo creo que esto es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Que nos movilizamos más de lo que se cree, pero menos de lo que debimos, y cuando lo hicimos de forma intermitente y para algunos casos, ¿no? La violencia a veces nos la transmiten como llena de causas generosas, practicada por gente generosa. Y la violencia siempre es un trauma, porque además la violencia nunca tiene la honestidad de confesar que el daño que genera es mayor que la justicia por la que pretende luchar. Y esto de que la violencia es un trauma, me parece que es el inicio de la reflexión crítica sobre el uso de la violencia, ¿no? Hace unos cuantos meses, el gobierno de Navarra hizo un estudio en chavales de 13, 17 años sobre el conocimiento del terrorismo, y no sabían qué es lo que había pasado, pero es normal que no lo sepan. Yo no sabía lo que era la transición. Eso no nos debe frustrar, porque los medios de comunicación, los escritores, los periodistas, las víctimas en el día a día, en fin, ya, y la propia madurez, pues ya hará que sepan qué es lo que ha sucedido, ¿no? Pero había un porcentaje muy alto de chavales y de chavalas que consideraban que la violencia, si era política, era lícita. Y eso es lo preocupante. Eso es lo preocupante. Ahí es donde creo que tenemos que entrarle, ¿no? Yo creo que tenemos que reconstruir la mirada que tenemos hacia el otro y tener actitudes más conciliadoras, ¿no? Los alemanes inventaron un concepto, los Mitlaufer, ¿no? Que somos, pues, toda esa parte de la sociedad, pues, que de una forma o de otra, con el silencio, mirando para otro lado, no haciendo lo suficiente, permitimos que todo ese horror saliera para adelante, ¿no? Y los Mitlaufer, pues, el papel que se jugó ahí es muy importante, ¿no? Yo creo que es un poco ingenuo lo que planteo en el libro, pero yo sí que hago una propuesta, ¿no? De construir una comunidad del recuerdo. Es decir, la velocidad de la política a veces no permite cerrar bien las heridas, porque la política busca atajos y no. Necesitamos tiempo para cerrar esto. Josué Lespe, me parece que es muy sensato lo que dijo, es compatible debatir con normalidad con la izquierda abertzale y a la vez exigirles que den pasos, ¿no? Esa es una forma también de tirar para adelante. Y una última cuestión con esto que has planteado, ¿no? Que se habla poco, pero a mí sí que me parece importante. ¿Cuál es el papel de los victimarios en el nuevo tiempo? ¿Son agentes defensores de derechos humanos o va a haber una autoafirmación? Y yo creo que la autoafirmación orgullosa es un desastre.
Es un desastre para la convivencia y es un desastre para las víctimas y es un desastre para la propia sociedad. Por eso creo que el ejemplo de la vía Nanclares, con toda la potencia humana y política que eso tiene, creo que es importante recuperarla. No ya en los encuentros con las víctimas, sino la parte previa, el reconocimiento del daño injusto causado y el acercamiento a las víctimas y la petición de perdón, que me da igual que sea perdón o disculpa, sí. El término me da igual, ¿no? Romper inercias. Romper esas inercias, efectivamente. Entonces yo creo que las personas que han estado en la vía Nanclares creo que son un ejemplo de que los victimarios pueden jugar un papel de construcción de los derechos humanos. Y sé que la vía Nanclares tiene limitaciones. Por ejemplo, en la construcción de la verdad. Soy consciente de esos matices, soy consciente de esos problemas, soy consciente de esas limitaciones de la vía Nanclares. Pero creo que uno de los instrumentos más importantes de deslegitimación social de la violencia son aquellos victimarios que han hecho un proceso de autocrítica, tanto personal como política, porque han deconstruido todo el sistema de pensamiento de quienes iban en el mismo tren que ETA, ¿no? Decía Joseba Urrúsolo que él, en unas jornadas de Gogoan, me parece que fue muy interesante esa intervención, decía Urrúsolo Sistiega que él ya tenía nietos y que él sabía que los nietos iban a vivir con esa idea de lo que había hecho la ITITE, ¿no? Pero que él les iba a transmitir a sus nietos que también había unos responsables políticos que, que habían facilitado ese andamiaje militar, mediático, social, jurídico y político para que hubiera asesinatos, ¿no? Reconocer eso me parece que es romper la épica del Gudari, ¿no? Y creo que hay elementos, muchos instrumentos que sumados pueden ser muy interesantes para la deslegitimación social de la violencia y para esto que me estás pidiendo, una especie de fórmula mágica de cómo salir. Fijaros, a mí hay una frase de una declaración del Parlamento Vasco del año 2010 que me encanta, que dice: la memoria pone nombres y fechas allí donde el terrorismo pone excusas y justificaciones imposibles, ¿no? Y me parece que es importante tener esto en cuenta. Sí, no te está, ojalá tuvieras una fórmula mágica. No te está pidiendo a ti la fórmula mágica, que ya te digo, ojalá. Me lo estaba preguntando, es algo que siempre nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo hacer que más gente se caiga también, ¿no? Como del caballo, que al parecer San Pablo no se cayó, pero... Tú dices... Sí. Siguiente. No, yo estoy acabando. Precisamente iba a comentarte sobre lo que acabas de decir, porque dices solo hablar de ello con vergüenza, eso es como el pudor de antes, no solo hablar de ello con vergüenza hará que rompamos definitivamente y para siempre la infinita cadena del odio, ¿no? Porque esto es como una cadena. Yo creo que ahí tienes una propuesta de vía por ahí, ¿no? Claro, hay que hablar de ello, cómo, cuándo, tal. Yo creo que tu libro, ojalá muchísima gente lo lea y le lleguen estos detalles, tanto de para que no se olvide, estos detalles que se te graban, impiden el olvido, y las reflexiones que nos hagan precisamente con vergüenza, como sea, hablar y romper estas cadenas, ojalá, ¿no? Quiero decir que no te iba a preguntar. Yo ya más, ya. Queda. No te iba a preguntar para dejar tiempo a que pregunten los demás, sino porque no seguiría encantada. Aquí delante tenemos una pregunta. Sabine, el micrófono. Espera, que tienes micro y todo. Amén. Gracias. Sí, apunta usted el peligro que tenemos respecto a la excesiva contabilización del hecho violento y que pueda proliferar el llamado empate infinito,
Bien, bajo mi punto de vista, en el que yo también temo que eso se pueda producir, esos apóstoles de ese empate infinito, pues no son entes abstractos, sino son colectivos, son personas. Unos son los timoratos, otros son los justificadores, pero fundamentalmente los hay quienes en un momento largo de nuestra historia han justificado, han sido cómplices, han glorificado, ¿no?, el hecho violento. Anuncio que yo soy muy pesimista respecto a que ese contingente de este país, ¿no?, pueda descabalgarse, ¿no?, de esa teoría de la contabilización perpetua. ¿Participa usted de mi escepticismo? Yo planteo un concepto que a mi compañero Antonio Duplá le gustó, que es que, y lo planteo como crítica, la izquierda abertzale está afrontando las consecuencias de la violencia por fascículos, y creo que eso también es negativo. La izquierda abertzale tiene que afrontar definitivamente y para siempre el dolor que generó, y eso no se puede hacer por fascículos, hay que hacerlo ya, y cuanto más se tarda, más daño se le genera a la propia sociedad y a las propias víctimas, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, la batalla de los ongietorris la ha ganado la sociedad. Y lo creo firmemente. Y lo creo firmemente porque en el verano del año 2019 la izquierda abertzale nos estaba diciendo: os vais a tener que acostumbrar a los ongietorris. Y en el verano del 2021 dicen que dejan de hacerlo. Yo creo que ahí no hay una reflexión especialmente ética de que eso hace daño. Creo que hay una reflexión en torno a la presión que estamos ejerciendo la sociedad, ¿no?, a través de las asociaciones, medios de comunicación o de forma individual, ¿no? Yo creo que eso es positivo. Dice Reyes Mate que más allá de un hecho notarial hay que tener una mirada moral al pasado, y en la contabilización de víctimas creo que eso es lo que hay que hacer. Creo además, lo apunto en el libro, que quienes le entran al tema de la contabilización de las víctimas así, creo que eso, hacerlo así, es el reflejo de una insensibilidad evidente, porque en realidad están utilizando a las víctimas no tanto para cerrar un capítulo y un trauma de la violencia, sino para quitarse culpas. Entonces, es el símbolo de una insensibilidad en realidad, ¿no? Entonces, yo creo que la sociedad sí que podemos obligarles a cerrar de alguna forma esto, ¿no? ETA dejó de asesinar no como consecuencia de una reflexión ética. ETA dejó de asesinar porque la Guardia Civil y la policía los cosía a detenciones. Porque la sociedad se alejó de lo que estaban planteando y porque ya se les hacía insostenible matar y porque era poco eficaz políticamente. En el año 2006 y 2007, el 80% de los miembros de ETA votaron seguir matando. Si a partir del 2007 empezaron a pensar en dejarlo, es porque la sociedad, las instituciones y las policías ya se lo hizo insoportable hacerlo, ¿no? Por eso creo que hay ahí elementos, como decía, pues las víctimas que participáis en los programas de A Día a Día, o Nanclares, o en fin, trabajitos como este, que puede ayudar a que la izquierda abertzale dé pasos hacia adelante, ¿no?, y facilitarles ese tipo de reflexión autocrítica. Mira, yo creo que los ongietorris no solo son negativos para la propia sociedad y para las víctimas, sino que creo que son negativos para los propios victimarios, porque los ongietorris colocan al preso en el día anterior al delito. En el día anterior al delito. La cárcel no ha pasado por él. Y creo que mantener esa consideración social de los victimarios y esos recibimientos y esos ongietorris son malos para ellos también. Son malos para ellos también. Y creo que eso hay que hacérselo entender de la mejor forma posible. No sé si he podido responderte bien. Una pregunta.
Y si el ongi etorri en sí, cuando sale de la cárcel, ha recapacitado y ha servido de algo, pide perdón, ¿no sería bueno hacerle un ongi etorri para valorar y ver que realmente se ha reconvertido y ha servido de algo ese precio de su vida tan largo que ha pasado en la cárcel? Bueno, es interesante esto que planteas, que conecta un poco con lo que he dicho del ejemplo de las personas de la vía Nanclares, ¿no? Todos esos presos que han hecho un itinerario personal y político de autocrítica, creo que tienen que tener más visibilidad de la que tienen, tanto los medios de comunicación como en diferentes actos, ¿no? No es casual que quienes más se opusieron a la vía Nanclares no solo fuera el Partido Popular, porque a veces nos quedamos en eso. Quienes también más se opusieron a la vía Nanclares fue los propios miembros de la izquierda abertzale, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo contigo en que cuando hay presos que han hecho ese itinerario de autocrítica y de reconocimiento del daño injusto causado, creo que hay que sacarlos como ejemplo y ponerlos como ejemplo y que tengan una mayor visibilidad. Yo, mientras anima a la gente, me he quedado un poco, Joseba, con ganas cuando has hablado de... Sí, creo que ya hay, ¿eh? Ya tenemos otra pregunta, pero yo si me dejan chanda, ya te lo diré. Ahora te iba el micro, sí. Sí, hay que esperar al micro porque como están emitiendo en streaming y luego va a quedar grabado, para que pueda oír todo el mundo la pregunta, sí. Luego aquí adelante. Simplemente para mencionar que yo conozco a una persona que desde el principio estaba en contra de la violencia en ETA y que desde el principio visitaba y apoyaba a los guardias civiles afectados y no solamente a los hitos, como has dicho antes. Y esta persona es mi marido, Pachito Ríos. Ricasco. Gracias. Arratsaldeon, Joseba. Arratsaldeon, Lourdes. Mira, mi pregunta es una reflexión al ciudadano Joseba de Ceolaza, ¿no? No al militante de la memoria, de la izquierda, al autor. Y es, Joseba, este libro no llega tarde, no llega 30, 40 años tarde, 30, 40 años insoportablemente tarde. Ya lo he dicho antes, este libro evidentemente es un libro que llega tarde. Llega tarde por diferentes razones. En primer lugar, porque la izquierda donde yo he estado, pero yo también, el ciudadano Joseba, como tú dices, no consideré a las víctimas de ETA como mis víctimas. Y sí estaba considerando a otras víctimas como mis víctimas, ¿no? Ahí fue la primera distancia, ¿no? Y en segundo lugar, porque como he contado antes, cuando yo expresaba una solidaridad con las víctimas de ETA, en el plano personal también, lo hacía lleno de matices, ajá, llenos de peros y con unas anteojeras políticas que no me permitían acercarme y tener un gesto de ternura. Sí, que eso es lo que nos convierte en ciudadanos, ¿no? Entonces, claro que llega tarde y eso es lo que confieso en el libro y he confesado antes también. Arratsaldeon. Apa. Bueno, has dicho algo que a mí me ha dado una impresión porque yo, vamos, pensaba igual. Hablas de la ETA buena y de la ETA mala. Yo en mayo del 68, en el año 68 tenía 18 años. En aquella época, o sea, cuando empezó todo este tema de ETA, que fue antes, se nos hablaba que ETA era hija del PNV.
En esa creencia estuvimos mucha gente, yo pienso que fue así. De hecho, o sea, nosotros veníamos de padres nacionalistas, pero que tenían terror absoluto, porque habían, a mi padre concretamente, le metieron en la cárcel con 16 años, mataron a su hermano delante de él, uno en un lado y otro en otro. Entonces, lo que sí yo soy consciente es que a partir del año 75 me entró esa, o sea, de, pues sí, es cuando te empiezas a dar cuenta de que las cosas no son como tú creías, pero sientes una gran, un gran miedo sobre todo, a hablar claro, y te vas, no sé, en esa lasitud de dejar las cosas, bueno, que estén, que sigan ahí, a mí de momento no me han hecho daño y que sigan ahí. En nosotros ocurrió cuando, después de, creo que fue en el 68, en el 68 fue, sí, lo de Tolosa, cuando mataron a, ahora no recuerdo el nombre, me estoy poniendo nerviosa, pero no recuerdo el nombre, entre el que huyó a Regil era uno de la cuadrilla nuestra, que pasaba los veranos en Oyarzún. Él era de Eibar y pasaba los veranos en Oyarzún. Nosotros, o sea, entonces nos pareció que, bueno, que era el gran valiente, lo que había hecho y tal. Teníamos eso, pues yo creo que 17 años, creo que fue en el 67. Entonces, o sea, nosotros a esa persona que lo metieron en la cárcel, puedo decir el nombre, creo que lo sabe todo el mundo, Iñaki Sarasqueta Ibáñez. Sí, entonces nosotros llegamos, lo metieron en la cárcel, y llegamos a mandarle a Martutene, el día de San Ignacio, una felicitación. En casa, por supuesto, ni mu, porque mi padre se habría horrorizado. Tenía más miedo que... Entonces yo creo que sí que hemos vivido, sobre todo nosotros, éramos, no sé, te decían las cosas, te parecían que eran así, luego había tal movimiento en esas fechas que ahí se quedó, ¿no? Y sí que, eso, yo también siento vergüenza de no haber puesto las cosas un poco, pero ha sido así. Bueno, yo quería hacer un comentario, quizás repito algo que se ha dicho ya, que lo has dicho tú. Mi sensación es, por una parte positiva, por este libro, por otros libros, por todo esto que se está produciendo, de reflexiones, de series de televisión, películas, eso está muy bien. Pero yo he sido una persona comprometida, que he ido mucho a las concentraciones, que las he organizado. Y ahora ya estamos en otra fase, pero en mi entorno, cantidad de amigas que tengo y gente que es buena, que son amigas mías, no quieren saber nada. No, en el fondo es eso, no. O sea, no van a venir el día que ponen una placa en la acera para recordar a fulano de tal que viene el alcalde de San Sebastián. No sé, eso. Entonces, ¿cómo vamos a transmitir? ¿Qué van a transmitir a sus hijos y a sus nietos esa gente? No os metáis en líos, yo creo que sé, o eso dejarlo, yo qué sé. Sí. Antes de, con el comentario que has hecho de lo del franquismo y lo que estás diciendo tú, yo creo que durante el franquismo, o sea, yo me he encontrado a muchísima gente de vuestra generación, de tu generación, que no sabía el asesinato de 13 civiles en la cafetería Rolando. Porque el manto de la dictadura, los asesinatos que estaba provocando la dictadura y el nivel de torturas de la dictadura no permitían descorrer la cortina y ver el desastre que estaba causando ya ETA desde el primer momento en el que es imaginada, desde Pardines ya, ¿no? Es decir, y es normal, o sea, yo me he encontrado muchísima gente de vuestra edad que no sabía que habían matado a los tres gallegos, en fin, a todo este tipo de cosas, ¿no? Yo creo que además de lo que tú dices ahora, la transmisión generacional del recuerdo es difícil y es antipático. Por eso tuvo la transición tantas adhesiones, porque es confortable
plantea, o sea, por eso tiene sociológicamente tanto éxito la transición, porque aparentemente, solo en apariencia, parece que es mejor y más fácil olvidar. Borrón y cuenta nueva. Borrón y cuenta nueva. Por eso sociológicamente tuvo tanto éxito la transición y por eso arrasó Adolfo Suárez, ¿no? Entre otras cosas. Porque la sociedad no quiere complicarse, ¿no? Muchos de los que estamos aquí o de los que están escuchando en sus casas y que hablamos de este tema, pues tenemos la sensación de pesados, ¿no? De que vamos con nuestro tema, ¿no? Pero es que es necesario hacerlo porque el silencio nunca es una opción. Y la desmemoria tampoco. Y aunque sea antipático, lo he comentado antes al principio, aunque sea antipático, aunque sea insistente, tenemos que hablar de estas cosas, ¿no? Lo que pasa es que como nos las hemos arreglado tan bien mirando a otra parte, claro, mientras estaban a tiro limpio, ahora que han parado, es lo que dice ella, ahora que han parado, si hemos estado mirando a otra parte, mirando a otro lado cuando estaban matando, ahora que ya han, a mí me parece, sí, realmente, y los silencios, ¿no? Es decir, que hoy mismo yo he mandado la convocatoria para esto, yo no sé a cuantísima gente, y alguna gente me ha respondido, además está aquí, etcétera, ¿no? Pero para mí lo más llamativo ha sido cuánta gente no me ha respondido nada. Toda esa gente que mandas cualquier tontería y enseguida te manda un... ¿verdad? Con el cartel de esta conferencia, silencio, aún silencio. Nuestra generación... Hay tres palabras. Bye. Bueno, yo agradezco sobre todo lo que se entre en detalles y no sea la memoria una cosa puramente estadística ni de acumulación de expedientes. Pero también me crea problemas algún discurso y bueno, yo puedo ser una de las personas que puede tener dos actitudes diferentes ante las dos ETAs, la ETA en la dictadura y la ETA post-dictadura. Y hombre, pues para los tibios y para los dudosos y timoratos igual sería conveniente hacer un manual de conducta o de actuación, porque es evidente que desde la perspectiva histórica ETA, en vista de las consecuencias que ha sembrado en la sociedad vasca, ha sido una calamidad desde el minuto uno. Desde el minuto uno. Ahora, yo, en fin, me cuesta aceptar la condición de víctima, que lo es, de Melitón Manzanas, o me cuesta aceptar la condición de víctima de Carrero Blanco, que también lo fue. No, y desde luego, o sea, sé que no es igual el hijo de un funcionario, o sé que no es igual un taxista, sé que no, pero, a ver, ante una dictadura no sabe uno cuáles las respuestas que puede dar en vista, como digo, de los resultados. Es como la rendición de ETA. Mira, no hemos conseguido nada, pues hemos sido unos calamidades todos, ¿no? O sea, son más consideraciones prácticas que éticas. Entonces, en esas consideraciones éticas, hombre, se nos debiera dar instrucciones a mucha gente que puede estar dudando, ¿eh? Y además, en fin, y yo voy a lo del otro día con Jorge Jiménez, que quiero saber cuándo empieza el olvido, no cuándo acaba, porque yo he conocido aquí una señora de familia nacionalista que ha hablado, o sea, sé de gente de familias nacionalistas que su hijo fue con una botella de champán el día que murió Franco y su padre le dijo que en esta casa no se celebra ningún muerto. O sea, había un nacionalismo que tenía las ideas muy claras en cuanto a este asunto, ideas que luego se han ido difuminando pues en favor de causas mejores o de causas más nobles, ¿no? Pero lo de la ETA buena y lo de ETA mala, yo no soy incapaz de decirle a una víctima de ETA en el franquismo, decir que eres un mal necesario, lo tuyo es un mal necesario, lo tengo que condenar. Pero creo que las dos condenas que tengo que hacer son absolutamente diferentes y creo que eso le puede pasar a mucha gente.
Hacemos seguida, Sabin, si quieres, como hay tres. Sí, porque además nos estamos ya acercando un poco a las 8:30. Sí. A través de cartas de extorsión y de entrevistas con empresarios, salieron los libros de misivas del terror aplicación de ética de la Universidad de Deusto, y posteriormente también La bolsa y la vida de Gastaminza, Josu Gastaminza. Entonces, simplemente felicitar por esto que resulta de alguna forma complementario y también enormemente detallista y con cierta conciencia moral sobre lo sucedido. Y únicamente quería preguntar dónde es mejor, a título de archivo, el dejar las cartas de extorsión de ETA como testigo de aquella situación. No sé, ¿dónde? Luego te respondo, sí. Sí, si en Gogora, en Víctimas del... O no sé exactamente dónde habría que llevarlas al archivo. Buenas. Respecto a la de ETA bueno y ETA mala, solo reflexionar por qué nació la ETA buena. La violencia llama a violencia. Que luego esa violencia se lleve por una causa que no era la inicial, no quiere decir... No quiere decir que esté bien hecho, porque la violencia no lleva a nada. Solo decir que si no sería por el atentado, igual a Carrero Blanco, que no estoy alegrándome de nada, igual hoy en día aún seguiríamos aquí en una dictadura. Y no lo estoy enalteciendo o como se quiera llamar. La violencia jamás va a llevar a buen puerto. Pero la violencia nace de la violencia. Y desde que nace hasta que muere, pasa mucha gente y muchas familias que se llevan por delante. Y desde ahí, toda la sociedad se tiene que replantear la convivencia y el saber estar. Varios habéis planteado este asunto de la violencia, si era lícita durante el franquismo. Es un debate complejo, pero yo, más allá de un debate ético, ¿no?, sí que voy a plantear que los excesos de la violencia, el embrutecimiento de ETA, empezó en el primer momento. Es decir, las 44 personas que son asesinadas por ETA antes del 75, no todas son Melitón Manzanas. Por eso digo que creo que la izquierda se autoengañó y eligió a la víctima número 2 y al número 9 para construir esa legitimidad, ¿no? Melitón y Carrero son víctimas victimarias y como tales hay que tratarlas. Y en eso hemos debatido mucho. ¿Qué es una víctima victimaria? ¿O qué derechos tiene una víctima victimaria? Pues a mi juicio, el de la verdad, el de la justicia, pero no el del reconocimiento, no el de la ejemplaridad.
¿no? No digo en dictadura solo, ¿eh? Digo en general, ¿eh? La figura de la víctima victimaria. Pero a mí me lo pongo entre comillas, creo que aceptar con naturalidad la pena de muerte, incluso en dictadura, creo que tiene problemas éticos. Y tiene también problemas sobre la consideración de la violencia, porque tú empiezas matando a Melitón Manzanas y terminas matando al vigilante del puente de no sé dónde, ¿no? Es decir, la propia ETA, en realidad, es el espejo más crítico donde nos tenemos que mirar dónde empezó esa supuesta legitimidad y dónde terminó. ¿Y dónde terminó, no? Yo creo que todas esas cartas de empresarios y todo este tipo de cosas, lo mejor es dejarlo tanto en Gogora como en el Centro Memorial de Víctimas de Terrorismo que está en Vitoria, ¿no? Yo creo que ambos dos hacen una labor de archivo importante y ahí yo recomiendo además que vayáis también al Centro Memorial porque la exposición que es durísima, es muy dura y conviene verlo, ¿no? No sé si hay alguna pregunta más por YouTube o... No. Vale, bueno, pues si hay alguna pregunta más, cerrar, podemos ir cerrando, ¿no? Vale, bueno, yo antes de terminar, sin más, el libro, antes de venir aquí he estado en Lagun, la librería Lagun, ¿no? Y simplemente quería transmitirles a la librería Lagun y, como tú decías, Iñaki, pues lo tarde que hemos llegado algunos a este hecho. Y voy a usar para terminar la dedicatoria genérica que planteo en el libro, porque dice, bueno, pues que este libro está dedicada a todas aquellas personas que en los momentos oscuros se enfrentaron al terrorismo. Porque aquí la épica no estuvo en agredir, aquí la épica estuvo en resistir. Gracias.